Estamos en el proceso de escucha de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Y como diócesis, estamos escuchando que nuestros agentes pastorales piden formación. Por eso creo que esta es una hermosa oportunidad para formarnos, discípulos misioneros en salida a la luz de la Palabra de Dios. Le agradezco mucho a Gerardo que nos acompañe durante estos viernes de agosto para formarnos y también invito a toda la diócesis a seguir poniéndose en movimiento, a realmente ponerse a caminar, a ser una diócesis callejera, a poner en realidad y en hechos concretos lo que dice el lema, discípulos misioneros en salida. Gracias. Vamos a ver si compartimos esa pantallita. Este es el espacio en donde hoy nos queremos encontrar. A medida que vayan ingresando, por favor, mantener los micrófonos cerrados. A ver, Ciro Majo, si vos me podés ayudar con eso. Sí, tranquila que yo ahí estoy silenciando. Bueno, genial. Bien, me gustaría darle la palabra a Gerardo, que es quien nos va a acompañar. A ver si ya se nos acerca, lo vemos en primera plana. Yo tengo una presentación muy breve de Gerardo, es un amigo, además de un maestro, ¿no? Pero que nos hace mucho bien. A ver si lo vemos. Gerardo es laico, ¿sí? Está casado, él mismo nos va a poder contar, ¿eh? Está casado desde hace 28 años, su señora se llama María Julia, mirá, me encontré el dato de tu esposa, Gerardo. Es padre de familia, ya es abuelo también, un niñito precioso, es magíster en Sagrada Escritura por el ICIDET y es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es director del Departamento de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina. Por eso tiene mucho para ofrecernos en esto de acercarnos a nuestra identidad de discípulos misioneros, pero desde la palabra de Jesús, desde el Evangelio, ¿no? Y en este clima en el que todos estamos de asamblea eclesial. Así que bueno, todo oídos, Gerardo. Podría hacerte una presentación más larga, pero creo que vos te vas a sentir cómodo ahí. Gracias, hermana Mónica, y gracias a todos los que están participando. A lo mejor hoy la voz no me va a acompañar del mejor modo, porque estoy saliendo de una semana de COVID. Recién hoy puedo hablar un poquito. Estoy muy contento de estar con ustedes, porque como director del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, tengo dos prioridades en este servicio que estoy haciendo. Una prioridad es la Patagonia. La otra prioridad son los jóvenes. Son los dos aspectos que me gustaría dejar un poquito más ordenado para el que venga después que yo, que encuentre por lo menos vías de andadura, ¿no? No que encuentre todo ya hecho, porque nunca está todo hecho, pero sí por lo menos que encuentre una red de personas interesadas en lo que llamamos animación bíblica. Y a lo mejor lo primero que sería es comentar qué es esto de animación bíblica, porque la mayoría de nosotros, por lo que yo estoy viendo acá en la pantalla, somos personas que ya hemos entrado a la iglesia con cierta familiaridad con la Biblia. Antes no era así. Yo he conocido a personas que tenían en su casa Biblias, por ejemplo, un abuelo mío, porque el obispo le había dado expreso permiso para tenerla. No cualquiera podía tener una Biblia, no cualquiera podía leer una Biblia. Nosotros ya hemos entrado a la iglesia con el uso de la Biblia, pero como un uso de la Biblia determinado. Hemos usado comúnmente la Biblia para justificar nuestras doctrinas y nuestras prácticas.
Por ejemplo, nosotros, los católicos romanos, somos partidarios del matrimonio monogámico y de por vida. Y entonces tomamos una cita de la Biblia, que no separe el hombre lo que Dios ha unido, y decimos, ven, acá hay una prueba de que el matrimonio no tiene disolución. Pero cuando uno se pone a estudiar Biblia, se da cuenta que esa frase la dijo Jesús para responder a una pregunta que daba por supuesto que el divorcio era permitido. La pregunta que le hacen a Jesús es, ¿cuándo es lícito al varón divorciarse de la mujer? Y Jesús dice, nunca. Pero no porque el divorcio no sea lícito, sino porque le están preguntando solo por el varón. La mujer quedaba afuera. Entonces, el que no separe el hombre lo que Dios ha unido, comúnmente nosotros lo entendemos que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Pero a mí me gusta entender lo que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Es decir, que ponga una cosa por encima de la otra. Al varón por encima de la mujer. El varón puede decidir, la mujer no puede decidir. Así usamos comúnmente nosotros la Biblia. Así estamos habituados a usarla. La animación bíblica es otra cosa. Es partir de lecturas de ciertos textos y tratar de encontrar luz para nuevas situaciones. Entonces alguien me va a decir, pero el texto no está hablando de ese tema. Sí, ya sé, el texto no está hablando de ese tema. Pero la forma en cómo se desarrolla ese relato puede aportarnos luz para esta nuestra situación. Por eso, como ahora teníamos que hablar de este proceso eclesial en donde se nos pide que expresemos nuestro sentir, nuestro pensar, se me ocurrieron a mí dos textos que es lo que vamos a tratar de trabajar. Yo a veces digo, cuando venimos de 500 años de decir amén y con tu espíritu, no es tan sencillo que las personas expresen honestamente lo que piensan. Me sucede muchas veces cuando voy por el interior que la gente me dice, no nos animamos a comentarle al padre, no sea que no le guste. Digo, pero si no se lo comentan, ¿cómo saben si le gusta o no le gusta? Por las dudas. ¿Se acuerdan de ese refrán? El que se quemó con leche llora cuando ve una vaca. Entonces, si nosotros somos honestos, tenemos que tener esto en cuenta. No siempre la gente va a decir lo que verdaderamente piensa. Porque recording in progress. De nosotros. Tiene miedo de que nosotros los juzguemos. Están acostumbrados a una iglesia que enseña, que juzga, que cataloga, que margina. Pasar a otro modelo de iglesia no va a ser tan sencillo. Entonces, yo lo que propongo es que estos cuatro encuentros, con mucha humildad y con mucha honradez, seamos capaces de decirnos lo que hay que decir en la medida en que lo podamos decir. Si querés, Mónica, pasar el power o quieren hacer otra cosa, yo estoy a disposición de ustedes. Los importantes son ustedes, ¿no? Ahí ya me escuchan, ¿sí? Ahora sí, perfecto. Ya empezamos a compartir el PowerPoint, fuimos recibiendo a los demás hermanos y nos vamos a ir sumando. Ahí vamos. Ahora sí. Bueno, una pregunta central con la que Gerardo nos va a ir animando a lo largo de este encuentro. ¿Querés seguir vos, Gerardo, o yo sigo admitiendo hermanos que van llegando? Sí. ¿Qué quieren que haga por ustedes?
Esta pregunta, en labios de Jesús, está dirigida a Santiago y Juan, que se acercaron en una oportunidad a Jesús para pedirle un favor. Maestro, ¿podemos pedirte algo? Sí. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Es la respuesta de Jesús. Ahora una hermana nos proclama el texto, ¿te parece? Sí, claro. Hermana Patricia. Sí. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo: No saben lo que piden. Este pasaje del Evangelio de Marcos tiene un pasaje paralelo que dice más o menos lo mismo en el Evangelio de Lucas. Pero si ustedes se fijan en el texto de Lucas, van a ver que la que le hace el pedido a Jesús es la mamá de los Zebedeos. ¿Esto qué significa? Para este pobre biblista, significa que Lucas ya se dio cuenta que lo que le pedían Santiago y Juan era algo incorrecto. Y como Santiago y Juan, cuando se escribió el Evangelio de Lucas, ya eran personajes importantes en las comunidades cristianas, entonces Lucas prefirió hacer que fuera la madre de ellos la que le pidiera eso a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las cosas que nuestra gente le pide a la iglesia, nos pide a nosotros como agentes pastorales de la iglesia, les pide a los curas, al obispo, son cosas incorrectas. Son cosas que no pertenecen a la mentalidad del evangelio, a los criterios de Jesús. Pero hay que entender que ellos lo piden porque sus criterios son otros. Venimos de una iglesia tremendamente doctrinal y ritualista, donde se centran todas las actividades en el culto a Dios, donde no siempre se tiene en cuenta a la comunidad. Me pasó hace unos años que fui a la ordenación episcopal de alguien que había sido compañero mío en el secundario y todo salió a la perfección, con cantos en latín, con un montón de acólitos vestidos de blanco, con incienso por todos lados, con velas y cruces. Y cuando terminó la celebración, yo fui a la sacristía a saludar a algunos amigos que estaban ahí, y el que había hecho de maestro de la celebración me dice: ¿Y qué te pareció? Ah, excelente, le dije yo. Lo único que sobraba algo. ¿Qué? Me dijo él. La gente. Porque salvo ustedes, yo y algún otro, la mayoría no entendió de qué se trataba. Hace unos años me pasó acá en Buenos Aires, cuando ordenaron al primer obispo responsable de las villas de emergencia en Buenos Aires, que habían puesto una valla en el medio de la catedral. De un lado de la valla estaba toda la gente que iba con invitación y que pertenecía, digamos, al estatus. Y del otro lado de la valla, la gente que iba espontáneamente de las villas. Yo me quedé con esa gente que participaban de la celebración, comiendo, corriendo a los chicos y cada tanto gritando: Gustavo, Gustavo. En la parte de adelante, toda la liturgia impecable, como si estuviéramos en Roma o en cualquier otro lugar del mundo. No importaba dónde fuera, era lo mismo.
y de la valla para acá, la gente de verdad, la gente que expresaba su vida. Entonces, yo creo que este pasaje es muy importante para nosotros, porque Santiago y Juan, que son personajes cercanos a Jesús y reconocidos por la comunidad, tanto que forman parte de la élite de los doce. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús en muchas oportunidades es presentado solo acompañado por Pedro, Santiago y Juan? Por ejemplo, cuando entra la hija de la casa de Jairo para devolver la vida de la hija. En el Monte Tabor, hoy el día de la fiesta de la Transfiguración, solamente van Pedro, Santiago y Juan. Y son los tres discípulos de Jesús que reciben sobrenombre de Jesús. Porque Pedro se llamaba Simón, y Santiago y Juan son llamados Boanerges, hijos del trueno, hijos de la tempestad. O sea, que eran chicos de cuidado, y Jesús los tenía cerca de él. Sin embargo, no entendían. Por eso le piden, ¿no? Le piden ser parte de esta élite de mando. Y Jesús dice, no saben lo que piden, no saben lo que piden. Entonces, si nosotros vamos a escuchar para hacer una asamblea eclesial, tenemos que preguntar también a la gente, ¿qué quieren que hagamos por ustedes? Y muchas veces la gente nos va a pedir cosas que no son de incumbencia de la iglesia, que no son de la esencia de la iglesia, pero que para ellos sí son importantes. Por ejemplo, cuando una familia no practicante anota a su hijo, a su hija, en un colegio católico, comúnmente, ¿qué es lo que está buscando? Que lo disciplinen. Que lo disciplinen. Ahí le van a enseñar buenos modales. Ahí le van a enseñar a comportarse como es debido. Bueno, qué suerte que todavía piensen eso de nosotros, a pesar de todos los que escuchan en los medios de comunicación. Qué suerte que todavía crean que nosotros les vamos a enseñar cosas buenas. Entonces, nosotros tenemos esa obligación, ese compromiso con la familia, pero también tenemos un plus, que es el seguimiento de Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar. Nos han traído a esos chicos, nos han confiado a esas criaturas. Durante 7, 8, 13 años van a estar en nuestros colegios. Tratemos de enamorarlos de Jesús y que no salgan del colegio iguales o peores de lo que entraron. Entonces, cuando le preguntamos a la gente qué quieren de nosotros, tenemos que tratar de repensar sus respuestas. Primero, porque no siempre nos van a hablar con honestidad, porque están acostumbrados a recibir retos, están acostumbrados a recibir maltratos de nosotros. Últimamente nos estamos portando más bien, porque varias ollas ya se han abierto y se han conocido los demonios que nos habitan. Pero yo me acuerdo cuando yo era chico, en mi parroquia, los sopapos de los curas, de las catequistas, estaban a la orden del día, y a nadie se le ocurría quejarse de eso, ¿no? Nadie iba a hablar al INADI por discriminación o por lo que sea. Hoy nos tocan vivir otras épocas. Y muchas veces cosechamos tempestades porque otros han sembrado vientos. En esta plaquita dice: venimos de un modelo eclesial con más respuestas que preguntas. Pensemos, por ejemplo, cómo nosotros comúnmente organizamos la catequesis. Tenemos un libro base en donde nos van diciendo las cosas que tenemos que transmitir. Las vivencias que tengan esos chicos, esas familias, no influyen demasiado en el libreto. Más respuestas que preguntas. A veces respuestas que no tienen ningún interrogatorio atrás, no hay ninguna inquietud atrás. Damos por supuesto que hay una actitud de fe, pero a veces esa fe no existe para nada. Venimos de un modelo eclesial que cree saberlo todo
y no necesita escuchar. No necesita escuchar. No sé si a ustedes les ha pasado, si forman parte de algún consejo pastoral, que lo primero que les dicen cuando entran al consejo, esto es solo un consejo. Bueno, cuando uno no tiene mucho tiempo de perder, dice, ¿y para qué voy a ir yo a un lugar en donde mi palabra sea tenida solamente en cuenta como un consejo? Que se toma o se deja de acuerdo a la voluntad del que manda. Yo trabajé un año en el Vaticano, en tiempo de Juan Pablo II. Me acuerdo que en la primera reunión de los nuevos nos dijeron esto: al Santo Padre no se le dirige la palabra, solo se le responde si él pregunta algo. Bueno, en muchas comunidades nuestras me parece que también seguimos con este criterio, ¿no? Nada de preguntas, nada de cuestionamientos, y hay alguien que ya lo sabe todo y que tiene respuestas para todo. Yo a veces tiemblo, como psicólogo que soy, cuando escucho algunos comentarios de ciertos temas de personas que jamás han leído nada de psicología, pero creen que porque estudiaron otra cosa, o creen que porque son agentes pastorales, pueden opinar así tan libremente. Tengamos cuidado, porque hoy día no nos van a dejar pasar las cosas así como así. Venimos de un modelo de iglesia que margina y estigmatiza. Pensemos, por ejemplo, San Martín de Porres no pudo ser sacerdote porque era hijo natural. Por más vocación sacerdotal que Martín de Porres haya podido tener, no pudo ser sacerdote porque no era un hijo legítimo. Yo me acuerdo cuando era chico en mi parroquia que estaban las familias con las libretas en orden y estaban los concubinos, que no solamente no podían comulgar, sino que también eran excluidos de toda la actividad de la parroquia. Y se los tenía de lástima. Y había un montón de gente cuando yo era chico en mi parroquia, que la verdad que no sé cómo perseveraron tanto tiempo. O eran tremendos masoquistas, o vaya a saber. Pero no se los tenía en cuenta por alguna situación determinada. Entonces digo, hoy día también nosotros tenemos que repensar muchas cosas. Hace unos años atrás, nosotros aquí en Buenos Aires estamos en sínodo arquidiocesano, el primer sínodo arquidiocesano. Después de 400 años como diócesis, es el primer sínodo arquidiocesano. El cardenal arzobispo vino a mi parroquia a dar una charla y salió el tema de los pañuelos verdes. Y entonces empezaron a decir cómo podía haber chicas y chicos de pañuelos verdes en nuestros colegios católicos. Y el cardenal un poco parece como que se entusiasmó con ese discurso. Después de su charla, yo lo acompañé a tomar el colectivo y le dije: Mario, a las chicas y chicos de pañuelo verde, ¿los tenemos en cuenta para el sínodo o ya están afuera? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si vamos a preguntar, tenemos que ser capaces de aceptar todo tipo de respuestas. Incluso la más terrible, la respuesta de la indiferencia. Dejen de hacerme perder el tiempo. Nada de lo que ustedes digan a mí me interesa. Eso es lo más terrible. Pero eso no nos lo van a decir. Eso lo van a hacer, lo van a actuar. Entonces, los que vamos a responder a este tipo de cosas, muchas veces es gente que ya estamos en el círculo, que nos sentimos cómodos en el círculo. El que ya quedó fuera difícilmente va a hacer algo por entrar, salvo que nosotros verdaderamente nos convirtamos a Jesucristo. Por eso hablo de conversión pastoral, que tiene que ser fundamentalmente escuchar, afinar el oído para escuchar lo no dicho,
para escuchar lo no dicho. Porque escuchar lo dicho es quedarse con un discurso aparente. Como psicólogo, una vuelta recibí a una persona que había sido elegida en un puesto muy importante en el gobierno. Él no esperaba ese nombramiento. Y cuando le llegó el nombramiento, le vino un ataque de pánico. Un ataque de pánico y no podía salir a la calle. Entonces una alumna mía, ¿no? Siempre tengo esas majos que me conocen, que yo no me acuerdo, pero después las recuerdo. Una alumna mía le habló de mí y le dijo, anda a verlo a Gerardo, que él te va a escuchar. Bueno, vino este hombre, habló conmigo, una hora entera sin parar, un discurso impecable, lógico, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8. Y cuando terminó su discurso, me dijo, bueno, ¿usted notó algo raro? No, digo, ese es el problema. Como no vi nada raro, como no vi nada fuera de lugar, yo como psicólogo no puedo hacer nada. Solamente escuché un discurso lineal. Y en el lugar suyo, yo creo que ya me hubiera pegado un tiro. Miren cómo lo animé. Pero digo, escuchar es ir más allá del discurso del otro. Es también escuchar lo que no nos dicen, lo que no se atreven a decir. Por eso qué interesante en esta pregunta de Jesús. ¿Qué quieren que haga por ustedes? La respuesta que le dan, sentarse a la derecha y a la izquierda, tener un puestito, la llave, el Padre me dio esta llave. Ahí la conocí yo a doña Filomena, que pasaba la colecta en la misa de los domingos a las 8 de la mañana, porque el Padre Hilario, que ya llevaba 50 años muerto, le había dado la canasta cuando ella era una chica, y a ella la enterraron con la canasta en la mano. No fue capaz de pasarle la canasta a otro. Ella se quedó con el mandato. El Padre Hilario me dio la canasta. Y prefirió morirse con la canasta y no transmitir eso a otro. Muchas veces pasa en nuestras comunidades, ¿no? Por eso a veces desaparece una persona por distintas circunstancias. ¿Y quién ocupa su lugar? Nadie. ¿No dejó formada a nadie? No, no formó a nadie. Qué pena. Entonces se rompió la cadena de sucesión apostólica. Se rompió la cadena de seguimiento de Jesús. El verdadero pastor no engendra ovejas, engendra pastores. El pastor no engendra ovejas, engendra pastores. Cuidado, la imagen del buen pastor, que es tan hermosa, y de un modo particular en la Patagonia, donde todavía algún que otro rebaño debe quedar, me imagino, aunque sea en pocas manos, la imagen del pastor es hermosa, pero la imagen del rebaño es terrible. Y algunos que ejercemos el pastorado, muchas veces tenemos esa imagen de los demás. Son un rebaño. Son un rebaño. Cuidado. Una cosa es el pastor, la imagen del buen pastor, y otra cosa es la imagen del rebaño, de lo gregario, de lo, de lo aglutinado, de lo que sigue al que lleva la campanita adelante, pero no tiene criterio propio. Esto ya no va más. Seguimos si quieren. Conversión, aprender a escuchar. Segundo texto bíblico. Después llegaron a Jericó, cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno se puso a gritar, «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron, «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?».
Él le respondió, Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Bueno, este es un precioso relato de seguimiento. Más allá de ser un relato de milagro, acá tenemos un montón de elementos que nos hablan del seguimiento de Bartimeo, el hijo de Timeo, que va detrás de Jesús por el camino. Ustedes se acuerdan que el primer nombre que reciben los cristianos es los del camino, una secta judía llamada los del camino. Eso, si no me equivoco, está en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Este pobre ciego, al borde del camino, cuando se entera que va a pasar Jesús, empieza los gritos y lo mandan callar. Muchos lo reprendieron para que se callara. Ciego y pobre. Ciego y pobre. Y acá yo creo que habría que agregar y pecador. Porque dentro de la cosmovisión en la que se da este relato, si es ciego y es pobre, es porque es pecador. Entonces ya hay una catalogación religiosa que lo margina de todo. Grita desde lejos, grita desde lejos. El grito tiene que ver, ¿no?, con sacar de adentro el dolor, la marginación, el aislamiento. Muchos lo reprendieron para que se callara. Muchos lo reprendieron para que se callara. Por eso nosotros venimos de un montón de siglos en donde a la gente se la hizo callar. No hables porque vos de esto no sabés. Vos no podés opinar porque apenas sos un chico. ¿Qué vas a decir vos de esto que no estudiaste teología? ¿Cómo se te ocurre a vos interpretar la Biblia? Y si te equivocás y si decís una herejía, vos estás hablando en contra de la iglesia. No sabés lo que el Papa o tu obispo opinan del tal tema. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto que la gente lo va interiorizando y va aprendiendo a no hablar. En España hay un dicho que dice, calladita sos más bonita. Y en nuestras comunidades muchas veces existe esto. Entonces, ¿quién es la persona ideal para la comunidad? Aquella señora que nunca levanta la mirada, pero que no deja de fregar el piso, de hacer los mandados, y de traer algo rico para la heladera parroquial. No dije del párroco, dije parroquial. Vamos a hacerla amplia. Pero nosotros sabemos cómo funcionan nuestras comunidades. La vez pasada fui a una diócesis a dar una charla para los catequistas y después en un recreo se me acerca alguien y dice, usted habló como si conociera mi parroquia. Y yo le dije, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. El funcionamiento de las parroquias es más o menos igual en todas partes desde hace décadas. Entonces, pero lamentablemente no le preguntamos a la gente. Y si le preguntamos a la gente, mucha gente ni siquiera nos va a contestar. ¿Para qué van a decir? Ya el cura que estuvo antes también me preguntó y después hizo lo que se le dio la gana. Entonces tenemos que ser muy humildes, la vez pasada estaba yo dándole un retiro personalizado a un sacerdote acá en una casa de retiros y se me acercó una hermanita en un momento y dice, ¿puedo hablar a solas con usted? Sí, ¿cómo no, hermana? Y me dice, ¿sabe que yo hice muchos retiros con usted? Y me gusta cómo usted habla, pero lo que no me gusta es que usted critica a la iglesia.
No, digo, yo no critico a la iglesia. Yo lo que hablo es de situaciones reales de nuestras comunidades que nos hacen mal a todos, que nos hacen mal a todos. Porque no se crean que es bueno cuando uno está al frente de una comunidad y tiene que él decidir todo. Imagínense qué terrible es para un muchachito recién ordenado de cura, que ya la gente le diga, como usted diga, padre, como usted diga. Claro, por un lado, esto lo engrandece tremendamente, pero por otro lado, qué responsabilidad que él tiene. Él va a decidir sobre las vidas ajenas, sobre los destinos de la comunidad, cuando la comunidad es algo que hacemos entre todos. Muchos entonces lo reprendían para que se callara. Jesús se detiene, hace un alto, y esta asamblea eclesial en cierto modo podría ser un alto, un detenernos, podría ser. Pero yo con honestidad tengo que decirlo, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque venimos de tantos siglos del mismo modelo que es muy difícil salir de ese modelo. Lo tenemos incorporado. Ánimo, levántate, él te llama. Ah, ellos que lo habían mandado callar, ahora cambiaron el discurso. ¿Qué habrá pensado el ciego? ¿Pero cómo? Esta persona que antes me decía que yo era un pecador, que estaba condenado, que la visión de la Virgen en tal o cual lado decía tal o cual cosa y que yo quedaba fuera, ahora me está invitando a ir. La gente dice, o se volvieron locos, o qué está pasando, o ya no tienen a nadie y me vienen a buscar para ocupar un espacio, para que no se sienta tanto frío en el templo. Pero bueno, este ciego, como estaba tan desesperado, dice que dejó la capa y se acercó a Jesús. Y vuelve otra vez la misma pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cómo Jesús le va a hacer esta pregunta tan ridícula a un ciego? ¿Qué puede querer el ciego sino que le devuelvan la vista? Sin embargo, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Maestro, que yo pueda ver. Qué importante es esta pregunta. No dar por supuesta la respuesta. Detenerse, hacer que la gente se acerque, o lo que es mejor, acercarnos nosotros a la gente y preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quieres que haga por ti? Maestro, que yo pueda ver. Vete, tu fe te ha salvado. El tema del empoderamiento, hacerle comprender a las personas que su opinión es valiosa, que su criterio tiene elementos que nos enriquecen a todos. Tal vez algunos aspectos no los compartamos, pero siempre podemos aprender algo del otro, de su forma de concebir la vida. Vete, le dice Jesús, tu fe te ha salvado. Lo confirma en la fe. ¿Cuántas veces cuando la gente se acerca a nosotros se encuentra con reglas, normativas, preceptos? Hace unos años, una mujer llorando me vino a ver. La habían elegido de madrina. Ella fue a la parroquia a presentarse. La secretaria parroquial le tomó los datos. Le preguntó estado civil y ella le dijo juntada. Entonces la secretaria parroquial la miró y le dijo, usted no es digna de ser madrina. Que busquen a otra madrina. Y esta pobre mujer me vino a ver. Digo, bueno, el problema lo causó usted. ¿Cómo que lo causé yo? Y sí, porque usted dijo estado civil juntada. Eso no es un estado civil. Los estados civiles son
soltero, casado, viudo, divorciado. Usted es soltera. Ese es su estado civil. Hubiera dicho eso y listo, ningún problema. ¿Cuánta gente, si mintiera, si no dijera la verdad, tendría menos problema en nuestras estructuras? Me gusta poner un ejemplo. Cuando yo tenía unos 18 años, estaba haciendo una misión popular con un grupo de jóvenes de la parroquia, y a mí me habían encargado de organizar los que no estaban casados para casarlos así a granel. Y entonces yo iba por las casas preguntando y anotando en un cuadernito todos los que se querían casar. Se me acerca una mujer y me dice: maestro, yo me quiero casar, pero mi marido no quiere. Pero si usted le va a hablar, capaz que le hace caso. Y bueno, entonces yo fui a verlo al señor, que era un muchacho de 30 y pico de años. Ya tenían 7 hijos. Hacía como 10 años que estaban juntos. Y entonces fui y le dije: amigo, su esposa se quiere casar y dice que usted no quiere. No. Yo no quiero saber nada con casarme por la iglesia. Si quiere por el civil, bueno, pero por la iglesia no. Pero digo, ¿por qué usted no es creyente? Y él me contestó esto que a mí me convirtió: es que casarse por iglesia es algo muy serio. Él tenía fe. Yo era un simple misionero. Yo era un burócrata. Yo era uno que anotaba en un cuadernito los que iban a recibir el ritual. Pero este creía en el sacramento. Entonces también nuestra gente muchas veces cree más que nosotros. Cree más que nosotros. Por eso tal vez no viene al templo, porque se sienten pecadores y no vienen. Nosotros, en cambio, estamos en el templo porque creemos que somos justos. Venimos de un modelo eclesial que se daba el lujo de descartar a la gente. Éramos tantos. Venimos de un modelo eclesial clerical de sentido único. Y cuando digo clerical, lo digo en el sentido que lo usa el Papa Francisco, no solamente diciendo que la culpa de este modelo clerical la tienen los curas, sino que se retroalimenta. También los laicos cómodos somos clericales, porque nos conviene que las decisiones, las responsabilidades, las tenga el cura y no nosotros. Venimos de un modelo eclesial que mira el centro del poder. Por eso, cuando se crea una nueva capilla, se la hace lo más parecida a la parroquia o a la catedral. Se va a la parroquia y a la catedral a revisar en la sacristía todos los trastos viejos que hay por ahí dando vuelta, que no se usan, y se los lleva a la capilla. ¿Por qué no pensar en algo nuevo? ¿Por qué no pensar en una estructura nueva? Yo tuve una desilusión muy grande hace unos años cuando fui a la bendición de un templo nuevo que habían hecho desde cero y con plata, o sea, no esos que se van haciendo de apuchito, sino que se hizo desde cero y con plata. Era un edificio nuevo, hermoso. Yo me imaginé que lo habrían hecho con criterios distintos, más acordes a nuestra liturgia actual, no a la liturgia anterior. Porque ustedes saben, nosotros nos toca celebrar la liturgia actual en templos construidos para la liturgia anterior. Allá lejos el altar, incluso a veces con la balustrada, con el comulgatorio que se para, o con rejas. Bueno, si vamos a Europa o algunos lugares como México y demás, peor todavía. Tenemos que celebrar la liturgia actual en templos construidos para otra liturgia. Y yo me imaginé que este templo lo habrían hecho pensando en nuestra nueva liturgia. Entonces tal vez el altar en el centro, dar un espacio especial al altar de la palabra, que no sea simplemente un atril para apoyar el libro. Y no, era más de lo mismo. Muy bonito, pero como se hizo siempre. Qué pena, me llevé una gran desilusión. Conversión pastoral. Sinodalidad, hacer camino juntos. Respeto y valoración de las diversidades, no tolerancia.
no tolerancia. Esta palabra tiene que desaparecer entre nosotros. Porque la tolerancia la tiene el que está en lo cierto y tolera el que está en el error. No, nosotros tenemos que ser capaces de valorar lo que piensa, lo que sienten otros, lo que aportan otros. Siempre encontrar el lado positivo y aprender a ser minoría. Venimos de una iglesia de mayoría, venimos de una iglesia que entraba con los talones de punta y ahora tenemos que aprender a ser minoría, una iglesia más. En ese sentido yo creo que Patagonia tiene ventajas, porque ustedes tienen otras comunidades cristianas que también están desde la primera hora como los católicos romanos. En cambio, en otros lugares, los católicos romanos tenemos más historia y creemos que por eso tenemos más derechos. Para ir terminando con mi exposición, escuchemos a Francisco. No por nada el Papa Francisco tiene tantos enemigos, tiene tantos detractores, tiene tantas personas que lo critican y mal. Yo estoy de acuerdo que no hay que siempre decir sí a todo lo que dice Francisco. Uno podrá disentir en algunas cosas con Francisco. No hay problema. Pero no podemos negar que es un hombre de Dios y que tiene mucha experiencia eclesial. Y que tal vez está justo en el lugar indicado. Justo en el lugar indicado. Fue mi arzobispo. Lo prefiero de papa. Fue mi arzobispo. Como arzobispo no se sonreía tanto. Dice que uno de los obispos auxiliares aquí de Buenos Aires, al poco tiempo de que lo eligieran papa, fue a Roma y le dijo: Jorge, no te reconocemos. Nunca te vimos tan sonriente. Y él le contestó: no te imaginas lo divertido que es ser papa. Y me imagino que él se debe divertir mucho. Cada tanto mete la pata también, ¿no? Pero está aprendiendo a escuchar. Cuando mete la pata es porque no escucha a las bases. También él se equivoca. De hecho, ustedes ven, cuando él preside la Eucaristía, dice: por mi culpa, por mi grandísima culpa. No le golpea el pecho al cardenal que tiene al lado. Por tu culpa, por tu grandísima culpa. Entonces, esto me parece muy bueno de Francisco, que también reconoce que tenemos errores como institución y hay que corregirlos. Vamos entonces a esta plaquita. ¿Quién conduce la pastoral, la misión continental? Es el obispo. El obispo debe conducir, que no es lo mismo que mandonear. Papa Francisco, no Gerardo. Interesante, porque nosotros somos, como iglesia, una institución que está centrada en el obispo. De hecho, los sacerdotes celebran la misa en nombre del obispo. Por eso cuando parten la hostia, ven ustedes que sacan un pedacito de hostia y lo tiran en el cáliz. Eso significa la comunión con el obispo. Es decir, la misa que estamos celebrando es la misma misa que el obispo. Como el obispo no puede estar en todas partes, y allá me imagino, en esas latitudes, en esas distancias menos, bueno, nosotros celebramos la misa, pero es la misa del obispo. Es decir, estamos en comunión unos con otros porque el obispo nos da este nexo de comunión. Episcopo en griego significa vigilante, pero vigilante no es aquel que está controlando todo, sino aquel que cuida que nadie quede fuera. Yo siempre digo que el obispo tiene que vigilar como las madres. Yo vengo de una familia de 5 hermanos y yo nunca tuve problema en comer. A mí todo lo que me daban de comer siempre me parecía rico. Soy el mayor y bueno, me acostumbraron así. Pero los dos hermanos que me siguen a mí tenían sus gustos y sus disgustos en la comida. Había cosas que no las toleraban. Entonces, mamá, ¿qué hacía? Sin que nadie se diera cuenta, cuando hacía una comida que sabía que a ellos no les gustaba, les preparaba algo aparte. Ese es el modelo de vigilancia del obispo. Que nadie quede fuera.
Pero ahí empezaron un grupo carismático que bailan y danzan hasta cualquier hora de la noche. ¡Ah, qué bien!, va a decir el obispo. Bueno, bueno, vamos a acompañarlos. Uy, pero vinieron de un grupo ultraconservador de otro lado que solamente quieren la misa rígida, cerrada. Las mujeres quieren ir con mantilla y comulgan en la boca y de rodillas. Bueno, bueno, pero es buena gente. Vamos a dejarlo. Que nadie quede fuera. Tratar de encontrarle el lado bueno a todo. El sitio del obispo para estar con su pueblo es triple, dice Francisco, en el año 2013. Es triple. O delante, para indicar el camino, o en medio, para mantener unido y neutralizar los desbandes, o detrás, para evitar que alguno se quede rezagado, pero también y fundamentalmente, porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. El rebaño tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. Hace unos años nombraron de obispo a un curita que era muy amigo mío y lo mandan a una diócesis de la serranía y me dicen que ahí tenían problemas para encontrar buenos padrinos y madrinas. Los curas no querían aceptar a casi nadie como padrino o madrina, porque el criterio que los curas usaban era que para ser padrino o madrina había que estar casado bien casado o soltero bien soltero. Entonces el obispo me consultó a mí y yo le dije, mira, Demetrio, casado bien casado, pocos. Soltero bien soltero, el cura con mucha suerte. El cura con mucha suerte. Entonces si el criterio es ese, no van a encontrar padrinos. Ahora, los padres de familia tenemos gracia de Estado. Y cuando elegimos padrino o madrina para nuestros hijos, elegimos lo mejor que conocemos. Entonces hay que respetar el criterio, porque los padres tienen su olfato. Entonces respetar los criterios de nuestra gente que tiene su olfato. Estamos un poquito retrasados en lo que a conversión pastoral se refiere. Palabra del Papa, ¿eh? Conviene que nos ayudemos un poco más a dar los pasos que el Señor quiere para nosotros en este hoy. Yo soy un hombre de fe y creo que la Iglesia no se va a terminar con nosotros. No se terminó con otros que le hicieron de todo desde adentro, ¿eh? No desde afuera, porque el problema la Iglesia no los tiene con los ataques de afuera. Al contrario, cuando la Iglesia es atacada desde afuera, se hace fuerte. El problema de la Iglesia lo tiene con nosotros, que somos tibios, ni fríos ni calientes, que no nos decidimos por ser verdaderos, auténticos discípulos misioneros. Entonces la conversión pastoral es una exigencia. Tenemos que convertirnos a Jesucristo, a Jesucristo. Por eso, queridas hermanas, queridos hermanos, volvamos a leer los evangelios, volvamos a leer la Biblia, pero no en forma literal, no nos quedemos solo con lo que se dice, sino tratemos de sacar luces de eso que leemos para nuestro hoy, para nuestro aquí y ahora. Sobre todo luces de salvación, buenas noticias. Para terminar, a veces la gente me pregunta, ¿cómo sabemos si interpretamos bien o mal la Biblia? Y yo le digo, bueno, saber si estamos interpretando bien no es tan sencillo, pero lo que es muy fácil es saber si estamos interpretando mal. Cuando yo leo un texto bíblico pensando en otra persona y no en mí, pensando en la conversión de otra persona y no en la mía, estoy leyendo mal. Si leo un texto bíblico y digo, uy, qué bien, ¿qué le vendría esto a fulanita, a menganito? Estoy interpretando mal. Si después de interpretar un texto bíblico alguien queda con la idea de que está fuera, de que es excluido, de que Dios no lo ama, de que no se salva, ahí estoy interpretando mal. Por eso, no tengamos miedo de interpretar.
pero siempre interpretemos transmitiendo verdades de salvación. A ver, ahí, ya está el micrófono. Gracias por esto que nos vas compartiendo. Yo supongo que a muchos nos deben seguir quedando resonancias. Y sería muy lindo que nos las puedan compartir. El chat está abierto. Este es un espacio también donde nos hace bien escucharnos y suscitar las preguntas que nos van quedando. Así que los que quieran preguntar, estaría muy bueno. Gerardo es padre por ser papá de familia y por ser abuelo, no es sacerdote, es laico, lo decíamos al principio. Me encanta que le digan papá, pero no. Y también soy padre porque tengo muchos hijos e hijas espirituales. Ahí tienen también, ¿ven? Otro tema del famoso clericalismo. Todos tenemos que ser padres y madres en las comunidades, pero no con la idea del padre mandón, como decía ahí el Papa Francisco del obispo, ¿no? El obispo no tiene que mandonear y el padre no tiene que mandonear. Por eso cuando a Jesús le dicen, nosotros que lo hemos dejado todo, ustedes que han dejado, dice, madre, esposa, padre, hijos, campos, recibirán 100 veces más en esposas, hijas, madres, campos. Lo que no dice Jesús es padre. En las comunidades no debe haber padre en ese sentido, en el mal sentido. Entonces, ojalá todos nosotros seamos buenos padres y madres en sentido amplio. Nos queda quizás nos puede ayudar, a ver si se me escucha bien, nos queda una pregunta, ¿sí?, que queríamos compartir y que nosotros la vamos a hacer llegar también por un formulario, ahí les pegamos el link en el chat, ¿sí?, que nos haría bien entre todos ir tratando de darle respuesta. Gerardo nos hablaba de un modelo eclesial anterior y uno que estamos tratando de caminar hacia, con las indicaciones que el Evangelio ya desde siempre nos venía proponiendo y también con este impulso que nos da el Papa Francisco hacia una conversión pastoral y todo lo que en este tiempo vamos viviendo de iglesia. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué aspectos del modelo eclesial anterior es urgente convertir? ¿Qué aspectos del modelo eclesial anterior es urgente convertir, cambiar? Quizás lo podemos ver en cada uno, quizás lo podemos ver en la comunidad, no lo vamos a ver solo en el hermano del lado, como decía Gerardo recién con los evangelios, ¿no? Sino, a ver, de cada uno, empezando por nosotros, ¿qué es urgente convertir? Y después, la segunda pregunta es, ¿vos qué quisieras preguntar? Por eso está ese link que les acabamos de pegar en el chat. Sería lindo que las pensaran, las siguieran rumiando. Es como la tarea para la semana, pero si la quieren hacer y lo podemos compartir, nos hace bien. Ahí están haciendo una pregunta, Mónica. Perfecto, salgo de pantallita porque si no, no los veo. Pero ya, después ya lo estás, si lo estás viendo, lo podés responder. Sí, ¿alguien la quiere leer? ¿Josecito la quiere leer? ¿O Juan mismo, vos? Gerardo, yo te preguntaba ahí, ¿a qué atribuís esto que nos cuesta tanto entender, a los laicos sobre todo, el tema del buen trato, de que no somos dueños de la parroquia, ni de la capilla, ni de esto que alguna vez el curita nos dejó encargado y después nos queremos hacer eternos en esto? Entonces, ¿por qué hoy, habiendo tantos talleres, tanta preparación y formación en esto esencial que vos nos decías, ¿no?, de la apertura y del cambio, nos cuesta entender tanto a los hermanos laicos? Mirá, Juancito, yo empecé estudiando filosofía y teología cuando era jovencito. Cuando terminé de estudiar teología y empecé a dar clases por ahí y demás,
enseguida me di cuenta que la mayoría de nuestros problemas no eran problemas teológicos, no eran problemas religiosos. Por eso hice la licencia en psicología. Muchas veces las personas que vamos al templo, en el fondo usamos el templo como una excusa para cubrir problemas que no resolvemos. Y lamentablemente en nuestras comunidades no encontramos espacios, caminos, rutas de acompañamiento espiritual. Nuestras comunidades, lo dije al principio, muchas veces son lugares en donde se da doctrina y práctica, rituales. Entonces vos vas a una parroquia y te puede pasar dos cosas. O que te traten tan mal que te espanten, o que alguien se dé cuenta de lo que te puede sacar y entonces dice, ay hermano, bienvenido, justo en Caritas estábamos necesitando a alguien que acomode la bolsa de harina porque las tres viejas que estamos acá no logramos levantarlas. Entonces entraste a Caritas. Y una vez que entraste a Caritas, no salí ni muerto. ¿Por qué? Porque te necesitan para seguir levantando las bolsas hasta que vos también te conviertas en un viejo decrépito y tengas que salir a buscar a otro. Entonces, sigue el mismo mecanismo, ¿no? Siempre se hizo así. Sí, siempre se hizo así, pero qué sé yo. No, la procesión pasaba por acá, en Caleta Olivia. Sí, pero no estaba esta ruta antes. Si seguimos pasando la procesión por ahí, corremos el riesgo que pase un camión y nos mate la mitad de la gente. Entonces, cambiemos el recorrido, ¿no? Pero no, siempre se hizo así. Entonces, estos criterios, ¿no?, de repetición, Freud dice que lo que no se dice se repite. Entonces, pero en nuestras comunidades hay mucho miedo a incorporar nuevos conocimientos. Hay mucho miedo a todo lo nuevo. Y bueno, y así estamos. No, porque lo que pasa es que tal documento dice tal cosa. Sí, muy bien, ese documento dice tal cosa. Habrá que estudiarlo, habrá que pensarlo. Pero esta persona concreta, este hijo de Dios, esta hija de Dios, esta es la que necesita mi abrazo. Acabo de escribir ahora un articulito acerca de la obra de misericordia que a mí más me gusta, que es vestir al desnudo. La desnudez en la Biblia tiene comúnmente un sentido peyorativo. Si una persona desnuda es una persona deshonrada, despreciada. Y entonces vestir al desnudo, cubrir al desnudo, es evitarle la vergüenza. En el capítulo 3 del Génesis aparece por primera vez el tema de la desnudez. Antes de la desobediencia, nuestros padres no tenían problema con la desnudez. Pero después de la desobediencia, se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, su fragilidad, su debilidad, lo que significa la desnudez, y entonces se hicieron unos taparrabos con hojas de higuera. Se cubrieron como pudieron, todavía no existían las grandes tiendas, hicieron lo que pudieron. Cuando aparece Dios y se da el diálogo, se termina diciendo que Dios tejió para ellos túnicas de pieles. El primero que cumple con la obra de misericordia, vestir al desnudo, es Dios. Entonces nuestras comunidades tendrían que especializarse en eso, no en señalar con el dedo los errores, los desaciertos, las equivocaciones, sino ir por lo positivo. Hace unos años estaba reunida la plenaria de los obispos, de la que yo participo en uno de los días dando un informe de la parte bíblica, y un grupo de obispos estaba hablando acerca del tema de la comunión de los separados en nueva unión. Entonces un obispo conocido mío me ve que yo estaba por ahí, me dice, vení Gerardo, danos tu opinión como laico. ¿Vos le darías la comunión a un separado que se vuelve a casar? ¿Yo? Le dije, le daría dos hostias en lugar de una. Porque una persona que fracasó y que tuvo que sufrir el fracaso y reconocer el fracaso,
y vuelve a intentar. ¿Cómo no acompañarlo en su proceso? Pero lamentablemente nos cuesta mucho en nuestras comunidades esto. No, pero ella venía antes y ahora dejó de venir y al cura anterior lo criticó por todos lados. Bueno, si no le abrimos la puerta, no solamente va a seguir criticando al cura anterior, que a lo mejor motivo no le faltaban, sino que también va a criticar al actual. Entonces, en la medida en que no nos lo ganemos, pero digo, a veces ni siquiera somos buenos comerciantes nosotros. Y espantamos a la gente. Lo que pasa, perdonen esta dureza mía, ¿no? Ya me van conociendo. Yo creo que en nuestras comunidades, con tener 6-7 personas, y si hay 3 y 4 monjitas, ah, bueno, eso ya sería lo ideal, pero con 6-7 personas, la comunidad funciona. Funciona. No se ofrece salvación a nadie, no se ayuda a nadie, pero la comunidad, digamos, funciona. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, el problema es eso, abrirnos a otros. ¿Qué quiere decir? Que si hay muchos, muchos quieren ser caciques. Y por supuesto que si hay muchos se complica la situación. Claro que sí. Y tenemos que abrir el juego. Y el que tenía la última palabra ahora no la va a tener. Pero esto es una ayuda. Siempre mi pregunta fue, ¿por qué tanta discrepancia entre sacerdotes para poder hablar estos temas, como es, por ejemplo, lo que acaba de decir acerca del matrimonio, de a veces cuando te preguntan que vas a la iglesia y te preguntan, ¿sos casada, soltera, separada, divorciada? Y dependiendo de eso, la apertura es diferente. Es como cuando uno, no sé, tiene la obra social de la provincia y funciona tan mal que te mandan al final de los turnos o al final del año, ¿viste? Siempre me pregunto eso y la verdad que lo que acaba, la apertura que acaba de hacer acerca de esta iglesia o esta comunidad, ¿no?, a la que estamos llamados a convertirnos, realmente yo creo que el camino va para ahí. Y creo sinceramente que en la medida en que nosotros podamos ser sinceros con nosotros mismos, creo que el cambio va por ahí, ¿no? Digamos, en lo personal siempre pido, ¿no?, que por favor pueda ser sincera al dar mi testimonio en la catequesis o en lo que haga, ¿no? Es así, bueno, Marcelo. Creo que dije. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros venimos de una iglesia que se piensa monolítica, que todos tienen que pensar igual. Y esa no es la iglesia de los evangelios. Por eso nosotros tenemos un solo evangelio con mayúscula, una buena noticia con mayúscula, Jesucristo, pero en 4 versiones distintas. O sea, tenemos que volver a hacer lo que era en el principio, las iglesias. Con pluralidad, entonces habrá una iglesia, una parroquia, una comunidad que se maneje, digamos, de una forma más conservadora, vamos a decir, y a otra que tenga más apertura, y bueno, sin dejar de lado lo esencial. Por eso el Papa Francisco también insiste mucho en esto, hay que volver a lo esencial. Y esta es la gran pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer nosotros, más allá de la asamblea eclesial, nosotros como cristianas y cristianos, ¿qué es lo esencial del seguimiento de Jesús? Miren, les voy a dar una tarea. Averigüen la fecha, averigüen la edad de la muerte de sus abuelos. Sumen 4 y dividan por 4. Y eso imagínense que más o menos es la edad que pueden llegar a vivir ustedes, salvo que el coronavirus o alguna de otras estupideces los lleve antes. Pero hagan ese cálculo. Van a ver que a la mayoría de los que están acá no les quedan más de 50 años, ¿eh? Por ahí hay alguna excepción, pero a la mayoría ya no les quedan 50.
No se dejen de perder el tiempo en estupideces y volvamos a lo esencial, el seguimiento de Jesús. Enamorémonos de Jesús. No, pero vino este cura que quiere tocar la campana, déjalo que lo toque. No te hagas problema por eso. Deja. No nos hagamos problemas por las estupideces. Vayamos a lo esencial. A lo esencial. Esta mamá quiere a toda costa que su hija tome la comunión con el vestido largo porque su abuela se lo dejó antes de morirse. Deja que tome con el vestido largo. No te hagas problema. La gente no se fija en esas cosas. No nos hagamos problema por las tonteras. Vayamos a lo esencial. A lo esencial. Ahí que veo que hay unas cuantas religiosas por acá. Dice que había una religiosa que tenía mucho problema porque habían decidido cambiar el hábito de la congregación. Y ella, desde que había entrado, había usado siempre el mismo hábito. Y ahora habían decidido cambiar el hábito. Y ella se resistía y no quería saber nada. Pero al final, por obediencia, terminó cambiando el hábito. Eso sí, el día antes de cambiar el hábito, fue a ver a la superior y le dijo: madre, lo único que le voy a pedir, que cuando me muera, me entierre con el viejo hábito. Y la superiora le dijo: si usted va a estar más cómoda así, ningún problema. No sé, no nos hagamos problema, queridas hermanas y hermanos, por tonteras. Como uno se sienta más cómodo, ¿eh? Y tengamos paciencia. Los que somos más grandes tenemos que tener paciencia con los más jóvenes. Y los más jóvenes tienen que tener infinita paciencia con nosotros. Porque nos han deformado de esta manera. Así que téngannos paciencia. Ahí van comentando muchos hermanos, bueno, agradeciéndote la participación, Gerardo, el que, bueno, la energía que le has puesto, esto de volver a lo esencial, ¿no? Algunos también se plantean dificultades, ¿no? A veces en la pastoral donde estamos debemos aprender a ser discípulos, transmitir conocimientos y experiencias para crecer en comunidad, pero cuando se acerca alguien con ganas de ingresar para servir, muchas veces las actitudes, en vez de sumar, restan, ¿no? Esa también es una realidad que se vive en las comunidades, ¿no? No sé si quisieras decir algo. Después, en otras comunidades del Lago Posadas, que están en el norte de la provincia de Santa Cruz, no tienen sacerdote estable en la parroquia, y desde acá, ¿qué consejos podrían dar para seguir adelante? Seguimos adelante con catequesis, intentamos siempre reinventarnos, pero bueno, son poblaciones que están muy alejadas, ¿no? Lectura orante de la palabra. Reúnanse para leer el Evangelio del domingo y comentarlo, y que la gente se anime a decir lo que piensa, lo que siente. Una vuelta fui a una parroquia y todo el mundo se quejaba del mal genio del cura. Todo el mundo. No había nadie que no hablara del mal genio del cura. Entonces lo fui a saludar al cura. Y el cura me dice: hace 30 años que estoy en esta parroquia y nunca me tomé vacaciones. Y yo lo miré y le dije: pobre gente. ¿Ven? Lo que él pensaba que era una gran virtud, en el fondo no lo era. Entonces, así pasa en nuestras comunidades. Pero también hay que sacar el sombrero, ¿no?, a esa gente que tanto ha hecho en nuestras comunidades, que tanto ha hecho. Realmente, y ustedes en el sur, yo de solo pensar en esos vientos, esos curas ensotanados que saldrían volando, ¿no?, por ahí, que han hecho tanto, que han recorrido kilómetros y kilómetros, y realmente, ¿no?, con sus locuras, con sus atropellos, con sus faltas de tino. Pero bueno, si hubieran sido muy cuerdos, se hubieran quedado por acá, no hubieran ido para allá. Entonces digo, ¿eh? No lo decía pensando en Mónica, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Gracias. Gracias.
No, por favor. Bueno, el micrófono está abierto para todos en este ratito, ¿eh? Hay cosas muy lindas que están escribiendo, gente que, bueno, tiene que retirarse, pero se lleva cosas grabadas en el corazón, por ejemplo, esto de volver a lo esencial, ¿no? Y en eso hay un compromiso de cada uno de buscar desde a la luz del Evangelio por dónde pasa lo esencial y desde ahí sumar, ¿eh? Sumar a nuestras comunidades, en nuestra tarea pastoral, en esto de crecer como discípulos misioneros. Bueno, esto de la asamblea, por lo menos, una de las cosas lindas que descubrimos que nos regaló el volver a encontrarnos, aunque sea a través de pantallas de Zoom, ¿eh? Volver a encontrarnos y volver a poner en diálogo muchas cosas que llevamos desde hace bastante tiempo, quizás guardadas y que no encontramos por dónde expresarlas, ¿eh? Así que bueno, a seguir animándonos, que tenemos 3 viernes más todavía. No sé si alguien más quiere preguntar, sepa que destrabe su micrófono y puede hacerlo. Juan había preguntado hace rato en el chat si podía preguntar, Juan de Calafate, me parece. Digo porque sí. Vamos a empezar a prender todos los micrófonos y claro. Ahí está, Juan. Sí, sí, bueno, buenas noches a todos. Excelente la exposición, hermano Gerardo. Gracias, bueno, a los que tuvieron esta iniciativa. A mí me parece que, no sé, una apreciación personal y valoro mucho el impulso que nos da de preguntar, ¿no? De no tener miedo de preguntar. Yo creo que muchas veces nos quedamos, lo que nos sucede es no conocemos nuestra fe en realidad. No conocemos muchas cosas de la iglesia. A veces estamos tan alejados de lo que el mismo Jesús dice en el Evangelio, pero no solo Jesús, sino también la tradición de la iglesia, tantas cosas nos dice y hacemos todo lo contrario. Pues yo creo que es porque no nos preocupamos en conocer en realidad lo que somos como iglesia. Sí, es verdad, Juan, pero al mismo tiempo, si somos honestos, tenemos que reconocer que nunca, como ahora, hemos tenido tantas posibilidades de formación, buena y diversa. Ahora terminamos nosotros y en la parroquia de Cañadón Seco, Nuestra Señora del Rosario, están teniendo un curso de formación bíblica, que lo pueden hacer siguiendo ahora mismo el Zoom, ahí la tienen a María Dolores. Les pueden preguntar, o si no, quedan colgados y lo pueden hacer cuando tienen tiempo y gana. Ahí Majo, que estudió acá en Buenos Aires, viniendo 2 veces al año, ¿no? Una semanita, bueno, y hizo su profesorado. O sea, hoy tenemos un montón de espacios formativos, libros, hay de todo. Hay de todo. Y hay de todo, como en botica, y uno tiene que escuchar y hacer discernimiento, ¿no es cierto? Y bueno, irá viendo. Hay algunos que les gusta un discurso más, más dirigido, ¿eh? Esos que hablan por internet como si vinieran de tomar el té con la Santísima Trinidad y lo tienen todo clarísimo y tienen la última palabra para todo y saben lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado y lo que no es pecado, bueno, sigan esa línea, si es la que les gusta, la que les parece. Yo no voy a ir por esa línea, por supuesto. Yo siempre voy a dejar la duda y va a haber que arriesgar. Y va a ser más difícil, claro. Lo otro es lo más fácil. Lo otro es lo más fácil, porque me dicen lo que tengo que hacer. Y a eso venimos acostumbrados. Pero hoy día hay un montón de gente honesta. Tiene a Ariel Álvarez Valdés, que está dando unos cursos de Biblia interesantísimos. Y en esta nueva modalidad que tenemos ahora de participar por Zoom, bueno, pero es cierto, Juan, hay que formarse. O sea, el gran problema de salir de ese viejo modelo eclesial es que ese modelo eclesial en el fondo es cómodo, porque la responsabilidad la tienen unos pocos, y nosotros con poner unas monedas y decir y con tu espíritu ya está. Entonces, no, lo invito al padre una vez cada tanto a comer, le mando alguna cosita y ya está. Ahora, comprometerme y más de una vez tener que dar mi opinión, que va a ser contraria a la de muchos. Sigue Rosana, que no sé si tenemos para una pregunta más, que ahí levantó la mano. Sí, sí, una pregunta más. Así ya no. Rosana. Sí, Rosana.
Buenas noches. Soy de Río Grande, Tierra del Fuego, y bueno, esta posibilidad de estar en el Zoom nos hace conocernos más a los que no nos conocíamos. Así que, bueno, mi planteo es este, respecto de tener un solo sacerdote para 4 o 5 comunidades, por la falta de ordenaciones, ¿no? Es difícil para el sacerdote tener que conocer a cada comunidad con sus manias, con sus, esto se, siempre se hizo así. Yo de hace mucho tiempo digo que por qué las comunidades no nos entrelazamos un poco, ¿no es cierto? Cada comunidad tiene su fiesta patronal, bueno, irnos a acompañar, ayudarlos a hacer la fiesta patronal de cada comunidad. Eso desde el año 2008 que yo hacíamos un programa de radio con una amiga donde leíamos la palabra a las 7 de la mañana. Desde ese entonces que a mí me entusiasma esto de que las comunidades nos apoyemos unas a las otras, que si hay que hacer hoy día una actividad para juntar dinero para pagar todos los gastos de las comunidades, bueno, de los gastos fijos hablo, ¿por qué? ¿Por qué cada uno dice, si tenemos un solo sacerdote, hagamos un cupón y todas las parroquias, o sea, todas las comunidades, nos ponemos a hacer el mismo trabajo? Y así yo creo que dejaríamos de ser un poco más individualistas y egoístas y decir, tal parroquia hace un bingo, el otro hace un té, el otro hace... Me parece que si somos una sola iglesia, después repartimos en partes iguales el resultado económico que nos dio esa acción. Pero bueno, uh-huh. Es como que, como siempre se hizo así, cuesta, ¿no? Es como remar en dulce de leche. Y bueno, había un chat que decía, dicen que los jóvenes son el cambio. Y yo voy a hacer referencia a una canción de Lerner donde dice, todo empieza por ti, ¿no es cierto? Si queremos que cambie, no le dejemos al otro que cambie solo, empecemos por nosotros mismos. Y bueno, sé que esto es un caminar y que no hay que aflojar, porque muchas veces yo quería, como dicen, patear el tacho e irme, ¿no? O tirar el tablero, hay muchos dichos al respecto. Y me parece que, bueno, que nosotros como iglesia tenemos que fortalecernos, por más que se nos pongan palos en la rueda, y esto de que en la carta pastoral de nuestro obispo Ignacio, Jorge Ignacio, él decía que los que hace mucho tiempo están en la iglesia, que tienen que dar un paso al costado, pero para mí hay que aprovecharlos, hay que, ellos mismos son los que tienen que dar, por eso yo había puesto de esto de hacer discípulos en las pastorales donde estamos, porque es importante no estar nosotros continuamente estando de referente, ¿no es cierto? Mm. Tenemos que hacer y transmitir esto de cómo se guía una misa, de qué cosas se hacen en el altar, cada uno, bueno, tiene, a mí me llama la atención cada cosa que se hace, ¿no? Y me parece que esas personas adultas mayores que ya deben ser, tienen ya ganado un descanso, deben ser ellas las que transmitan todo eso. Yo no sé si existe ya algo armado, como decir, nosotros estamos haciendo un curso bíblico, pero hay un curso para ser, no sé, no me sale el nombre ahora, las que preparan el altar. Liturgia. La sacristana. Claro, sí. Bueno, hay cursos, sí. Bueno, ahí concluí. Esa era mi postura, mi planteo. Muy así bien. Gracias, Roxana. Eso que decía Rosana, de dar un paso al costado, yo digo, a lo mejor es una expresión que puede sonar fuerte, ¿no? Y que no hay que tomar literalmente.
Porque si todos damos un paso al costado, madre mía, se produce un desbande. Pero sí hay que ser capaz de dejar espacio a otro. En ese sentido, dar un paso al costado. Dejar espacio a otro. Yo siempre recuerdo a la señorita Blanca Herrera, que fue la mujer que me formó en mi parroquia cuando yo tenía 8 años. Ella era la encargada del ropero de Cáritas y me eligió junto a otros chicos del catecismo para que le diéramos una mano. Y de a poquito ella me fue llevando a preparar la ropa para los pobres, a llevársela a sus casas, a conocer realidades que yo nunca hubiera conocido. Ella fue mi gran maestra espiritual. Por eso me gustaría terminar invitando a todos a que tratemos de encontrar amistades espirituales profundas, personas que nos puedan acompañar en este proceso de discipulado, aportándonos ideas, corrigiéndonos, cuando nos ven que estamos demasiado obsesionados en algún tema o que estamos muy, da todo lo mismo. Es muy importante esto, crear amistades espirituales. Tal vez esta sea una cosa que tenemos que volver a recrear en nuestras comunidades. Si ustedes se acuerdan, años atrás existían en todas las comunidades la Legión de María, el Apostolado de la Oración, los Vicentinos, y en el fondo de esas instituciones estaba la amistad espiritual. De ahí surgían los amigos y las amigas espirituales. Hay que volver a esto, hay que volver a esto, porque esto es lo importante, lo que nos va a salvar. Los reconocerán por el amor que se tengan los unos a los otros. Ojalá, ojalá que muchos se conviertan por eso. Nadie se va a convertir por discursos. Eso ya lo tengo bien sabido. Nadie se va a convertir por discursos. Bueno. Gerardo, bien, te agradecemos muchísimo este rato. Te pedimos que te sigas recuperando, que le sigas, te sigas combatiendo ahí al COVID, que ya prontito te deje, ya te libere. Y te agradecemos el esfuerzo que has hecho. Venís casi 2 o 3 días mudo por este encuentro, así que te lo agradecemos de un modo especial. A todos los que le han participado, les agradecemos muchísimo, Nos hace bien a todos. Nos quedamos con resonancias de lo que se ha ido charlando, lo hemos estado grabando, ustedes lo han visto allí, grabado el encuentro para poder subirlo a YouTube, porque hay muchos que no han podido conectarse hoy. Y les pido encarecidamente que revisen sus casillas de correo electrónico, que se les puede haber ido como spam, el mail que les mandamos con el link para conectarse hoy, ¿sí? Lo vamos a volver a usar y les vamos a volver a mandar el enlace de este video, por si quieren volver, rumiar, seguir preguntándonos cosas. Y también para que ustedes contesten qué otra pregunta hubieran querido hacer, porque alguno quizás no se animó ahora, ¿sí? O no supo cómo formularla, o bueno, como ustedes quieran. La escriben y la transmiten, son valiosas, nos ayudan a pensar a todos. Y bueno, y nada, muchas gracias, no los quiero demorar más porque la idea era 1 hora y cuarto, 1 hora y media, que sean encuentros así jugosos y que nos quedamos con la reflexión. Ahí está el padre Daniel, ¿sí? ¿Estás? Sí, Daniel. Bueno, ¿qué tal si desde la Inmaculada no nos mandas una bendición para este fin de semana? Habilita el micrófono. No, escucha, qué sé yo, siguiéndolo a Gerardo... Yo te iba a decir que no la clericalices tanto el asunto. Bueno. No, pero usa el sacerdocio que lo tenés. Bueno, che, no sé, qué sé yo. Gracias, Gerardo, por esta hermosa visión que nos ayuda a nosotros para seguir caminando, para no desaparecer, me parece. Así que estas cosas que nos regaló hoy. Así que muchas gracias, Gerardo. Que podamos, en todo caso, volver, pensaba a lo esencial,
a la fe en de Jesús resucitado, al amor de Dios. Después también a que somos iguales entre nosotros, ¿no? Dice Jesús, o por lo menos lo que dicen los viejos, esto, ¿no? Que Dios es Padre y entre nosotros somos hermanos. Así que podamos conservar esa igualdad y vivirla entre nosotros, pero con mucho amor. Así que bueno, que el Señor nos bendiga a todos, che. No sé, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Gracias, Gerardo. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Cuídense todos. Gracias. Nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias. Muy lindo. Muy bueno. Buen fin de semana. Igual, saludos, Padre Daniel. Saludos de Caleta Olivia. Gracias, che. Gracias. Oh. Buen fin de semana, que Dios lo bendiga. Patricia. Bien, bien.